Eta zapatu hori manzian bere zenbaki gane. Eta dara bau azte guztia itzegiten, baina 24 horas... Ane, zaten zuten? Bai, 24 horas ezakizea. Ane, 24 horas, no. Feeling, zubakizu erren feeling. Osa, konexio kosmikoa da, tio. Bidatzen dizkit emotikonoak, unos gifs, osa, super ingenioso, tio. Ez da, zuela garri, gane. Zer, ondo, eta? Ez duzu bere zenbakia gorde? Ez daukat inoen gorde, eta tau apurtu da, eta tal. Jon, a ber, bezetra zai. Ui, bai, apurtuta dago, eh? Claro, reimediatu dut, egin dut, jo que ser. Bueno, lasai, ba, ah, badakit emengoa da, eh, zauzokoa. Bai. Ba, listo. Zer. Kalera, tera eta bilatu, hori egongo da, tabernetan edo zakit. Ah, eta zer, eta beren gana joan gara izitzen ditera? Ba, bai, kaixo, zelan. Tu eta loka? Zer. Ez hau dela puntu horretan, gaude, gugeunden, batxapeatzen, buen rollito. Facebook. Ez dauka Facebook. Nola? Ez dauka. Zerpilla? Ba, kalera tera berko zara. Ez que bestera zindu zuzeregin. Eta gane, ez zindu berarekin zuzen ditzegin. Ez gau dela puntu horretan. Ah, bale, borduan. Ez da duzu, agur, amor kosmiko, agur, konexion especial. Jon naiz, ta tontoa naiz, ah, 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 ah. Ah, gira da. Buenos días, paciente 358. Buenos días. ¿Qué tal se encuentra hoy? Pues mira, la verdad... Recuerde, este es un espacio para usted. Aquí podrá compartir todos sus problemas. Si su consulta está relacionada con problemas familiares, diga familia. Si su consulta está relacionada con problemas personales, diga personal. Personal. Si su consulta está relacionada con problemas laborales, diga laboral. Personal. Si su consulta está relacionada con otra clase de problemas, diga otra. Personal. Personal. Por favor, diga alto y claro los motivos de su consulta personal. Pues mire, yo he venido aquí porque estoy bastante triste. Sí, porque me levanto por las mañanas... Buenos días, paciente 358. Buenos días. Mire, es que yo me levanto por las mañanas... Buenos días, paciente 358. ¡Buenos días! Lo que yo le quiero contar es que yo me levanto por las mañanas... Buenos días, paciente 358. Sí, está bien, pero... Mire, por favor, necesito que alguien me escuche, ¿sabe? Porque yo me levanto por las mañanas y voy... Buenos días, paciente 358. A lo largo del día, yo no consigo hablar con nadie, con ninguna persona, ¿sí? Tengo muchos contactos, tengo muchas en las redes sociales, publico un montón de cosas, pero necesito, ¿cómo decirlo? Necesito contacto humano, creo que es lo que me falta. Lo siento, no le he entendido. Pues que yo lo que quiero es poder tener una conversación con una persona, ¿sí? Necesito poder, pues no lo sé, entablar amistad con alguien. Lo siento, no le he entendido. Diga alto y claro los motivos de su consulta personal. Sí, lo que le estoy queriendo decir es que los motivos de mi consulta personal es que desde la mañana hasta la noche no hablo con nadie realmente. Lo siento, no le he entendido. ¡Mire! Sea más específica con su consulta, por favor. ¡Mire! Lo que yo le quiero decir... lo que yo le quiero decir... 358, recuerde que fumar perjudica gravemente... ¡Ya sé que fumar perjudica gravemente la salud! ¡Pero me da por saco que fumar perjudique seriamente la salud! ¡Sola! ¿Lo entiendes? ¡Sola! Y entonces pasa eso, desde la mañana hasta la noche, no hablo con nadie, me encuentro sola, ¿sabes? ¡Es la soledad! ¡La puta soledad que me embarga y no puedo más! Paciente 358, hemos encontrado un archivo en el registro. Soledad. La soledad es un estado de aislamiento en el cual un individuo se encuentra solo, sin acompañamiento de una persona o animal de compañía. Lamentamos informarle que la emoción soledad fue suprimida del sistema, puesto que hoy en día nadie se encuentra solo. El mundo, el ser humano, está siempre conectado. No, gracias. No. ¿Y entonces qué ocurre? ¿Qué ocurre con el contacto humano? ¡El contacto humano! ¿Qué lo siento, tengo que...? No le he entendido. Pues lo que le estoy diciendo es que me siento sola, ¿sabes? Sola. Necesito contacto humano, necesito que unas manos recorran mi cuerpo. Necesito que alguien le chupe por las noches. Necesito abrazos, necesito caricias, cruce de miradas, ¿sabes? Por favor, que alguien me conteste. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Lo siento. Por favor. Lo siento, ¿qué? Paciente 358. Su tiempo se ha agotado. No. Si desea recibir su informe psicológico vía mail, diga mail. Si desea recibirlo vía teléfono, diga teléfono. Si desea recibirlo por otra clase de vía, diga... ¡Mail! Mail. Su informe psicológico se enviará por mail en menos de una semana. Gracias por su visita. Le esperamos la semana que viene. Y recuerde, esté siempre conectada. Siempre podrá compartir sus problemas en nuestras redes sociales.
Instagram, Twitter o Facebook. Gracias. Hmm.